Siempre me hacen lo mismo, celular. Ya, ahora sí. Ya estamos al aire, chiquillos. Uy, el tiempo récord. Somos bacanes nosotros. Para que vean. Ya. Bienvenidos, chiquillos, a Música y Más, tu rincón musical por Radio Zona X. Un gran saludo para ti, Fakir, que siempre nos apoyas y siempre estás ahí para nosotros. Muchas gracias. Y bienvenida, Laura Rivera. Oh, hola, muchas gracias por invitar. Aquí estamos con esta chica que es una lectora empedernida. Ahí nos va a contar todo su universo literario que ha estado leyendo en los últimos años. Y para los que están viendo un montón de cosas ahí, un montón de libros, les digo al tiro que la editorial Fénix Dorado se tomó hoy día Música y Más, y tenemos todo lo que se va a lanzar y a relanzar el 10 de agosto en el mega lanzamiento de la editorial. Así que atentos a las redes sociales. Y más ratito les voy a dar todos los detalles también. Señorita Laura, cuéntenos, hola. ¿Quién es usted? Bueno, soy Laura y estoy en mi último año de literatura. ¿En qué universidad? En Andrés Bello. ¿Y qué tal el...? No, muy exigente. Es como, sí, como que ya me acostumbré, pero ya cuando ya es el final, uno dice, oh, como que lo siente raro, pero después de haber pasado por todos los años, dice... Como que lo logré así. Sí, la tesis y todas esas cosas. Sí. Es un sufrimiento para todos. Pero aquí estamos vivos. Y conversando de libros hoy día. Vamos a conversar mucho sobre libros. Así que, ¿cuáles son tus géneros favoritos? Mis géneros favoritos, puede ser ficción un poco. Sí, muy cliché, pero romance. Y, okay. Y pero no, en general, más que nada narrativa y todo. Ay, me gusta la tragedia también. Chan, y el Chan. Fakir, el Chan. Ahí sí. Claro. ¿Por qué pregunto esto? Porque Laura es una bookstagram. Está bien, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Así como tenemos a los... ¿Youtubers? A los youtubers, los... ¿Cómo es? Los booktubers. Ya, también están los bookstagram. Entonces, Laura reseña distintos libros que ella va, digamos, investigando. Porque al final, cuando uno hace reseña, tiene que investigar. Y tiene que leer más de una vez. Claro, también. Concienzudamente tiene que leer. Entonces, por eso te preguntaba los géneros, porque eso es lo que tú más, digamos, haces reseña en tu, sí, en tu Instagram. Son, o sea, la idea partió por decir, bueno, me gusta la tragedia y me gustan los clásicos, entonces mostrémosle a la gente como lo que no lee, los clásicos en general. Y después como que empecé a darme cuenta que sí leían clásicos y se fue ampliando. Por ejemplo, ¿cuáles son los clásicos así como los que más fueron recurrentes en tus reseñas? Oh, El Quijote. Ya. Y Hamlet. De todo un poco, en verdad. ¿La gente cómo hacía esta digamos, interacción contigo? Por los comentarios. ¿Cómo cuáles? O sea, uno como que les mencionaba que me gustaba este libro. ¿Ya? Y que por tal y tal razón, y la gente como que no veía ese lado, entonces decía, oh, como que le daba otro punto de vista distinto, porque están acostumbrados a muchas veces que los leen en los colegios. ¿Mm? Y te dicen, como que te dan las pautas para leerlo y es mucho más que eso. Sí, de repente en el colegio son bien aburridos. No hay un acompañamiento que encante a los chiquillos a leer. No, es como, ya, esto está en el... dentro de la lista del ministerio, léanselo. Sí, y hay prueba en un mes más.
Y eso es clásico, díganme que no, po. Sí, es verdad. Entonces, claro, incluso a los que nos gusta la lectura, igual eso es como un poco violento, porque al final tienes que leer por una nota, en vez de leer por placer, por ver otros mundos, porque el Quijote es un, puede sonar muy, muy aburrido, pero tiene... Es que tiene mucho. Tiene muchas cosas. Sí, ya lo habíamos conversado con... Leonor Dinamarca acá, lo del Quijote, que es un compendio de un montón de tradición de lo que es la novela de caballería. Entonces, claro, alguien que no sepa, que no haya leído nunca, por ejemplo, El Amadís de Gaula, La Chanson de Rodin, tengo que acordarme los nombres, no va a entender muchas cosas, muchas referencias, pero quienes hayan leído o sepan un poco van a empezar a reconocer todos esos detalles. Por eso el Quijote es tan importante, así que no lo miren así como... Y también puede considerarse incluso como uno de los primeros de ficción. Claro. Entonces como... Como que uno lo considera así como ya es un clásico, hay que leerlo porque es un clásico, pero... pero es que en verdad tiene mucho más. Tiene su trasfondo, ¿sí? No es porque simplemente el canon dice que es un clásico. No. No, es más. No, más allá. No es solo porque se murió hace como 100 años, pero. Sí. No porque sea viejito el autor. Así que ya, tenemos entonces el Quijote. ¿Cuál más? De clásicos también puede ser Hamlet. Ya, ¿por qué? Me gusta que maten gente. No, en verdad es como... La tragedia. Pero no, es como... Porque también te muestra cómo es el ser humano. Entonces te dice... Ya, puede que el ser humano tenga como deseos de venganza, pero también es como... Esa necesidad de... esa necesidad de como pertenecer a algo, como sentirse... que estás dentro de una comunidad, incluso. Lo que sí puede que haya aprendido y todo, pero no me gusta, o sea, puede que lo reseñe muy poco, son los libros realistas. Ya. Como, ya está bien, ya estamos. Como, ya se supone que somos realistas, veamos otras cosas. Pero de repente hay algunos buenos. Sí. Por ejemplo, en mi caso, hay uno que me gusta mucho que es La vida simplemente, de Oscar Castro. Y ese libro a mí me marcó, no sé, me encanta. Es realista, pero me encanta. Aunque no me enganchó la serie, en todo caso. No me enganchó. Pero el libro, debo haberlo leído unas 50 veces. Y lo disfruto, y lo disfruto, y lo disfruto. Pero es como uno de los pocos realistas que leo. No me pidan más. O lo mismo con poesía, es que son libros que uno tiene que aprender y como encontrarle el gusto a ese tipo de lecturas, porque no todo el mundo lee ese tipo de cosas. Claro, es que es difícil y más encima como en el colegio uno tiene estos detalles de que te tiran los libros y para un mes más con nota, no hay muchas ganas de leer en realidad. Ya, ¿cuál otro clásico? Pues ya vimos uno español, en lengua española, que es el Quijote, Hamlet, que en lengua inglesa, pero traducido. ¿Cuál más? Que haya enganchado con la gente. Bueno, Romeo y Julieta también. Ya. Les gusta como... Cuando yo los publiqué, dije, ya los voy a publicar porque son clásicos, para que la gente sepa que también leo este tipo de cosas. Pero en verdad lo encontré como que llegaron así comentarios así como, oh, es mi favorito. Yo así. ¡Wow! Pensé que solo leía, no sé, juveniles. Claro. Que no está mal tampoco, pero no era. Claro, es que es como un poco. Es extraño que alguien te diga, que no sea del círculo, digamos, de estudiantes de literatura o de profes de castellano o literato en general. Que te nombren los clásicos o que les guste, por ejemplo, Romeo y Julieta. Es como extraño, es que realmente en la época en la que estamos, que cuesta encontrar gente como, fuera de los círculos que lea. Primero que lea, claro. Después que diga, oh, es mi favorito, es como chuta. Sí, aparte que es difícil igual la lectura de Romeo y Julieta. Bueno, es que es Shakespeare. Sí, es Shakespeare.
Y después empecé a conocer como libros juveniles, pero como hechos en Chile. Entonces fue como, ya. Oh, como que... Y ahí le empecé a agarrar el gusto, como todo el mundo me conoce como la fan un poco loca, que como que voy a todo y me gusta escuchar como... Sí, me gusta ver cómo lo hacen, o sea, como el proceso creativo y todo. Y por ejemplo, que... Sí, estamos conversando con... Tenemos más gente aquí, estamos rodeados. ¿Qué libros juveniles chilenos tú recomendarías? Por ejemplo... Dale nomás, ahí, tíralo. Tíralo. Los de Tamara Kruger, por ejemplo. Ya. Y... ¿Cuál? Tuyo también me gustó. Pero no, nombremos, pero, pues ya. Vamos ya. Con la Tamara primero. Bueno, que Tamara partió con libros como cómicos, entre comillas, como de... ¿El idioma? Sí, uh-huh. Como con el entorno en Santiago, con cosas conocidas, pero que a cualquiera le pueden pasar. Uh-huh. Y después pasó a escribir fantasía. Entonces son dos puntos de la Tamara súper diferentes. Con el primero te podés reír a carcajada y el otro como que te absorbe demasiado. Entonces son dos libros súper distintos, pero los dos tienen su magia. Y que eso es lo entretenido, porque solamente como escribir una línea... Como jugársela con todo. Eso, jugársela, experimentar. Y ahí uno se va dando cuenta si es bueno para algo, si es bueno para otra cosa. Pero hay que hacerlo. Claro, de repente uno se queda estancado en una línea... Es lógico porque empezáis a desarrollar. Pero siempre hay opciones para hacer un experimento. En este caso de Tamara, que es súper distinto, claro, como dices tú. Uno de mucha risa, porque el libro se llama Es Broma. Ese es el nombre. Sí. Y el otro que es... El nombre no me acuerdo. Uy, estamos viejitos. Pero es de, La heredera de la luna. Ah, sí. Oh. Heredera de la luna llena. Sí. Entonces, ahí ven una... Ya partiendo con los títulos, es súper distinto. Sí. Pero eso le da un plus. Así que, Tamara, sigue nomás. Estamos esperando más libros tuyos. Sí. Ya, ¿quién más? A ver. Bueno, también está Michael D. Que escribe como sci-fi, no sé. Sí, ciencia ficción. Al principio como que lo leí y dije ya, otra copia de Guerra de las Galaxias. Después dije, no, ya. Y lo seguí leyendo y fue como, okay. Te creo. La saga Orbe. Sí. Sí, ahora ya ves la tercera. Cosas que pasan. Chaldep, toma nota. Ya. Y ese que, pero ¿qué es lo que te llamó la atención para decir que ya no era una simple copia de Star Wars? que logró hacer sus personajes súper creíbles, como ya, habían otros tipos de raza y todo, pero de cierta forma todos tenían como una sensación de humanidad igual. Ah, ya. Ya, y eso te enganchó. Sí. Ya, viste, va bien. Vamos bien, vamos. Toma nota, cabrón. Bueno, por algo también ganó concurso afuera. Sí. Sí, así que muchas felicidades, Michel Dev. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ay, es que he leído mucho, entonces como que... Uy, sí, te trajimos para contar todo. ¿Qué más puede ser? Ah, también he leído cómics, pero no soy muy, muy fan de eso. Pero lo que leíste, ¿cómo cuál? Pero es que por lo general son como secuelas de otros libros, entonces no... Que como que resumen todo y lo hacen con manita. Pero... Ya, es como la versión... Sí. En cómic. Ya.
Claro. Excepto una. Está ahí. Sí. Está bueno. Ese que está ahí. Y viene la segunda parte, chiquillos. Por fin se estrena la segunda parte. Yeah. Este 10 de agosto. Ya, ahora, dale, cuenta. ¿Qué te pareció Diario de un Trovador? No sé, me gustó como el hecho de que fuera como... se tratara un poco igual como España y todo eso, pero como que lograra meter a Chile. Uh-huh. Y que sea un poco... ¿cómo se llama? Atrayente, en el sentido de que combine esos dos territorios y pueda generar una historia totalmente distinta, que no diga quiso ser como una historia española dentro de Chile, sino que logró mucho. Y bueno, me gustan los héroes, así que... Sí, en todo caso. No, bueno, en todo caso, puedo decir que el personaje principal de Diario Un Trovador, se llama Jordan, ha recibido muchas buenas críticas y corazoncitos de las lectoras. Mucho. Gusta mucho ese personaje. Chiquillas, debo decirles que en los próximos libros va a haber un pequeño cambio. No. Sí. Sí, pues como... Eso. Está bien que sea un amor... Todos lo amamos, pero tiene ahí su... Como cualquier otro ser humano, tiene su lado B. Así que ahí lo van a conocer. El lado oscuro. ¿Me van a pegar? Pero no importa. Ahí iremos con el chan como corresponde. Bien, sigamos. ¿Qué más? Bueno, también... Es que en general... trato de buscar eso como una ficción como que me atrape, pero que no sea así como tratemos de copiarle a otro lado, sino que me gusta que tengan esos como aspectos entre comillas como bien nacionales. Ya, entonces ya tenemos un punto a favor todos los escritores nacionales, entonces. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Vamos. Sí. Sí, yo sé que tenéis dos autores ahí que siempre están en tu cabeza. No sé. Vamos, tíralo. Bueno, ¿cuál de todos? Porque por lo mismo te decía antes, que por conocerlos y por conocer también literatura como más nacional, al final terminé siendo la fanática loca. De todos. Entonces ella va a casi todos los lanzamientos. Y no es como por ver chicos guapos, no. Es todo. Ya, vamos. Equilas. Dale. Y sí, es que ese lo conocí en una charla así como que hablaba sobre el viaje del héroe. Uh-huh. Y todo ese proceso como literario. Y yo justo estaba en una época de la universidad que estaban como tratando de inculcarnos esos términos. Ya. Entre comillas. Como enseñarnos también como a identificarlo y todo. Y fui y como que el autor dijo, sí, tengo un libro. Y fue como, bueno, busquémoslo. Y al final como que literalmente me lo tragué en 2 días. Y fue como, ya, te creo. Estamos hablando de Crónicas de Equilas, de Alejandro D'Alessandri. ¡Holi! Y con el otro libro que me pasó también fue con La ceniza del juramento. Ajá. Que al principio también me pasó esa sensación de pucha, estaba copiándole al Hobbit. Fue como ya... No vale una oportunidad. Y se me demoré un poco más. Me demoré 4 días en vez de 2. Pero... pero sí, como que... Me gusta esa combinación que tienen de como...
encontrar el género y transformarlo en propio. Entonces le tienes fe a los chiquillos chilenos. Bien. La ceniza del juramento es de Joseph Michael Brennan, que ya lo hemos tenido aquí de invitado 2 veces. Yay. Y posiblemente venga 3, 4, 5 veces, no sé, muchas veces más. Igual que otros invitados que van a repetirse el plato. Sí, pues. Tenemos hasta el Pancho ahí dando vueltas. Capaz que te ayudamos también. Bueno. Hoy no es este programa, trae de todos. De escritores, todo. Ilustradores. Vamos, se vienen muchos. Cuando hicieron doblaje. También. Uy, sí, eso. Debemos ahí un programa de doblaje o de radioteatro, pero en vivo. Como lo que habíamos hablado en LDP Magazine también, pues estamos haciendo los crossover. Bueno. Bien, sigamos. ¿Qué otro autor? ¿O autora? Nos faltan autoras. Oh, sí. ¿Qué otra autora? Es que se cambian los nombres, entonces es como... Pero la novela, ¿ven? Las hojas de otoño de la Camila... No, Camila no. Cata, no sé. Ya, pero cuéntanos un poco, yo con el autor, no te preocupes. Que es un poco sobre los trastornos alimenticios y cómo trata de superar ese tipo de temas. Que igual me gusta porque es como pocas novelas han hecho ese tipo de temáticas, como que entre comillas, como que le tienen un poco de miedo a esas temáticas. Sí, porque igual son como controversiales. Sí, no sé, son súper complicadas de digamos tratar. Porque sí, no es llegar y escribir una cosa así, oh, al lote, no, tiene que tener un trasfondo importante. Entonces, aquí está, Hojas de Otoño de Catalina Paz, ¿será? Sí. Catalina Paz, ahí está. Igual complicado. Sí, pero ella lo toma súper como... como respetuoso, pero en el sentido de que como que uno... como que confía en el personaje y como que empatiza mucho con el tema y cómo lo trata ella. Pero sí. Y en general, como que trato de que lo que leo sea como que de una u otra forma llegue a mí como persona, no sé. Ya, y eso puede transmitirlo. Antes de empezar a leerlo, incluso como que al elegirlo ya es como tiene que engancharte. Sí. O sea, las portadas, chiquillos, las portadas son importantes. Las portadas y los títulos. Bien. ¿Alguna otra escritora? Ah, la Camila Venezuela y la Claudia Andrade también me gusta mucho. Uh-huh. La espera. Porque como que ahí te muestra como un poco cómo somos todos, cómo nos relacionamos entre nosotros mismos y cómo vemos el mundo, entre comillas. ¿Es novela juvenil? Sí. ¿Realista? Sí. Raro, pero sí. Raro. Lo logré. Sí. Raro. Pero sí, fue como la realista que llegó a mis manos y... Porque es distinto que llegue a tus manos y digas, oh, me lo regalaron, ¿no? Oh, me lo gané, qué sé yo. Uh-huh. Porque sí, me ganó muchas cosas. Sí, la suerte esta mujer se gana todo esto. Pero es distinto que llegue así como... Como que alguien te lo hubiera dado o te lo regalaron, o no sé. Y que lo leas y te termine gustando. Sí, más si no es un género que te apasiona leer. Claro, es complicado, pero entonces pasó la barrera. Sí. Eso es bueno. Sí, eso es bueno. Que logró pasar la barrera, como dices tú. Y. Sí, porque. Y al final se transformó en uno de mis libros favoritos. Ah, súper.
Sí, porque de repente uno es súper porfiado y no, yo voy a leer esto nomás y este género y no salí de ahí, pero de repente también, igual que los escritores, que escriben, como comentábamos hace un ratito, experimentar con otros géneros. Uno mismo como lector también tiene que experimentar con otros géneros, aunque de repente cuesta. Sí. Pero por eso mismo están este tipo de instancias como YouTube o incluso internet, de repente, porque gente mayor como que no suele entrar a este tipo de cosas. Es que me imagino un abuelito tratando de buscar una reseña, entonces no. Oye, pero hay abuelos que son crack. Son unos monstruos con el celular, con el computador, uno les enseña y se mandan solos. Así que, no, o sea, yo no muy. También lo que pasa aquí es que al haber esta especie de comunidad, como que también descubres otros libros. Uh-huh. Otros temas también. Exacto. Ya, entonces vamos a hacer una pequeña pausa comercial viendo nuestros auspiciadores. ¿Con cuál vamos primero, Fakir? Vamos. Dime. Me has dejado complejo. Vamos con Mundo Calzado. Ya, vamos. Tiremos Mundo Calzado. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram Mundo Calzado-2019 o también en su web www.mundocalzado.cl. Déjale, ahí estamos. Y ahora sí, con nuestro segundo auspiciador, Editorial Fénix Dorado, fantasía, ciencia ficción, terror, la literatura que a ti te gusta. Y este 10 de agosto a las 4 de la tarde, en calle Cruz del Sur 77 Las Condes, en el auditorio de CEPEC USACH, ya saben, todo esto que tienen aquí adelante, mega lanzamiento. Primero, por acá por favor, Fakir. Pinche. Aquí tenemos Montserrat, un viaje perpetuo, de Claudia Readi. Acá adelante, Servimón, de Max Hernández y Paula Rodríguez. Seguimos con Monster Girl, de David Holguín, que está de relanzamiento. Luego seguimos con Diario de un Trovador, Mendigo de Carmaf, y la segunda parte de Diario de un Trovador, guión y escritura de esta servidora y dibujos de, en el caso del cómics, de Marco González, y en el caso de El Mendigo de Carmaf, de Cristian González, sin parentesco. Luego seguimos con Sentinelas de Felpa, de Carlos Páez, que es una novela familiar. A continuación, Cuentos de Amor y Arte, que es una pequeñísima antología de esta servidora, que ahí estoy, lo que decía, experimentando con cuentos. Ya tenemos cómic, novela, cuento. Y la última, que es la antología Mundos, que es antología de ciencia ficción, fantasía y terror, que fue la convocatoria que hizo la editorial Fénix Dorado el año pasado, donde tuvimos seleccionado 10 cuentos de 9 autores que los van a deleitar con todas sus historias, que ahí van a ver en el mega lanzamiento qué tal. Y algunas sorpresitas también en el mega lanzamiento que estamos preparando. Así que no se lo pierdan, puede ser en vivo o en streaming.
Excelente, excelente. Te quería comentar lo siguiente. En julio las sucursales Covax son lugares que premian. Cotiza tu Chevrolet 0 kilómetro y estarás participando. Compra y tendrás muchas más opciones de ganar un viaje a Nueva York, Las Vegas, Cancún, Cartagena de Indias o Río de Janeiro. Ven hoy y aprovecha nuestras oportunidades. Participa en nuestro increíble sorteo. ¿En dónde? En www.chevroletcovax.cl. ¡Ay, ay, ay! Adelante, música y más. Seguimos con música y más entonces. Bueno, pues Laura, cuéntame ahora, cuéntanos en realidad para todos los que están conectados, ¿cómo ves tú el contexto literario chileno de los géneros que a ti te gustan? No, ha ido avanzando y bastante, como que se tomaron de esas palabras al principio de que los jóvenes no leen, de que no leen más allá del plan lector. Yeah. y ahora como que se tomaron ese público y lo hicieron totalmente suyo, y es como que en un año pueden haber 5 autores distintos y hablando de distintos temas, pero crecí así muy rápido. O quizás ya estaba y renació, no sé. Sí, pues que eso es lo que uno, cuando está metido en el mundo literario, de repente no te das ni cuenta y aparecen un montón de autoras. De repente aparece un montón de autores, antologías, novelas, gente muy antigua. Por ejemplo, la colección Poliedro. Sí. Son escritores de la vieja guardia. Uh-huh. Muchos de ellos yo los conozco. Y están advertidos, me tienen que invitar al próximo. Sí, que ahí hay una convocatoria. Pero me interesa mucho porque la mayoría ahí escribe ciencia ficción. Creo que también tienen fantasía, pero a mí me interesaría hacer ciencia ficción para Poliedro. Y son otras propuestas, como les digo, de escritores más antiguos de la vieja guardia. Y ahora tenemos un montón de nuevos que siguen saliendo. Hay algunos, por ejemplo, como Claudia Reddy, de acá. ¿Se puede pinchar? Vamos a pinchar al... Como Claudia, que escribe la onda muy de terror. Tiene una terror así, como media tragedia también, me gusta a ti. Por ejemplo, tiene Familias que matan y una de una mosca, no me acuerdo bien el título, pero va muy a eso de un poco de gore por ahí, sangre. Uh-huh. Pero ella escribe muy bien y tiene una cantidad de seguidores increíble, y no lo parece, pero ella ha hecho su público a punta de buena historia. Y se nota porque es muy seguida. Cuando la tuvimos acá de invitada, fue una de las más altas convocatorias, digamos, en cuanto a las reproducciones y a la gente que estuvo viendo el programa. Por eso digo que de repente uno se encuentra con autores y con historias que dicen, ¿y esto dónde salió? Pero tienen una cantidad de gente que la sigue y eso es genial. Realmente genial. O lo mismo que tú encontras una y ya tenía 5 detrás. Claro. Pues como, ¿de dónde salió? Como que vienen de la mano así, y empiezan a aparecer. Por ejemplo, está Nereide también. ¿Cómo se llama el...? Ah, se me fue el nombre. Maldición. Ese tengo problemas. Siempre se me olvidan los nombres de los autores. Pero hay muchos chiquillos. Sí, el asunto es buscar un poquito y... Y ahí estamos, pues. También me tengo que... Siempre me dejo al lado, pero soy parte de... Aquí estoy. Y a propósito de eso, ¿y usted cuándo vamos a tener algo así? Ojalá saliera pronto, pero sí. Yo partí, de hecho, en la universidad pensando en escribir. Como que dije, yo quiero escribir y la mejor herramienta para aprender a escribir es como conocer también el de dónde vienen los estudios sobre literatura y todo eso. Uh-huh. Pero sí, tengo como varios escritos y espero sacarlos a la luz algún día. Ya, ¿y esos escritos son en qué géneros? Extrañamente poesía y narrativa. Yeah. En ciencia ficción, intento. Pero sí, como lo mismo
que a mí me gustaría leer, como que lo traspaso a la escritura. Porque digo, si no te gusta a ti, ¿a qué más le va a gustar? O sea, hay que partir por esa... Sí, sí, si a uno no le gusta su propio cuento, por ejemplo, su propia novela, o sea, ¿para qué? ¿Para qué intentarlo si no te gusta? Exacto. Entonces, eso, partí escribiendo así... al principio como, entre comillas, poema. Y eso, y después empecé... con narrativa y espero sacarlo una vez. ¿Cuáles son los temas a los que te enfocas? En poesía, por ejemplo. Me gusta como hablar un poco como de la percepción del mundo, o no sé, muchas veces como la decepción que uno encuentra dentro de, y cómo superarlo también, y ese tipo de cosas. Bueno, y romance también, claro, no puede faltar. No. ¿Quién no escribe algo de amor? Más poeta. Y van a pegar los puestos. Después viene a lincharte. Así sí, que... me viene a linchar aquí. Después van a ver un pedazo mío no hablando aquí. Ya, y en narrativa, ¿cuáles son los temas que más tocas? Me gusta tocar como esos temas donde la persona se puede como superar. ¿Ya? Porque uno dice, ya, si no hay una evolución como en ti, como que encuentro que uno se queda estancado y como que no avanza. ¡Ay! ¡No! Y chan, no avanza. Entonces, si no avanzas, como que no hubieses descubierto nada. Por ejemplo, me gusta mucho el tema sobre como hablar un poco, no sé, al principio también empecé a hablar sobre los trastornos alimenticios, pero fue como un tema súper amplio y súper complicado. Entonces eso va a ser como que bien. Sí, como que me basé un poco también en mi experiencia, como en mi rehabilitación y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, partió de eso. Sí, es que uno parte con toda la experiencia de uno. Sí, porque es más fácil, y es como fácil. Lo que más conoce. Bueno, claro, lo que uno más conoce. Y bueno, la gracia es poder traspasarlo. Esos primeros experimentos con uno mismo, después traspasarlo a personajes. Y ahí uno se da cuenta. Cuando lo ha logrado. Oh, lo logré. Claro, porque te separas. Entonces ya, claro, puede haber una parte tuya en ese personaje, pero es ese personaje, no eres tú. Después como que soy de esas personas que dice, ya, escribiste, pero después como que ellos mismos te contaran la historia, como que estuvieran sentados ahí frente a ti y te dijeran, ya, esto me pasó, cuéntale. Genial. Sí. Y ahí uno empieza a disfrutar la escritura. Sí. Bien. Sí, porque no tiene que ser un estrés, tiene que ser que uno lo disfrute. Una quizás una alegría. El estrés venga cuando ya estés como terminando y digas, oh, se acabó. Pero no, claro, o después te lo agarra un editor y te diga, no, esto sí, no. Sí, después cuando llegue alguien y te diga, no, esto no sirve. Claro, y ahí, ay. Pero claro, hay que pasarla, sí, hay que pasarla. Sí. Bueno, así todos pasamos por lo mismo, en algún minuto. Así somos. Bien. Entonces, vamos a conversar acerca de tu playlist, la que enviaste. Así que vamos por la primera, que es La Oreja de Van Gogh con La Playa. ¿Por qué esta canción? ¿Qué pasa con esta canción y tú? No sé, es como que la elegí porque encontré que... O sea, siempre la escuchaba en el sentido de que encuentro que cuenta como una historia. Entonces, como que eso me atrajo al principio. Y cuando
escribía, no sé, una amiga me dijo, te tienes que escribir como si la historia fuera como capaz de contar una historia, pero también como si fuera una canción. Entonces, como que esto cumple las dos expectativas, como que es una canción, pero también te cuenta como una historia, en este caso una historia de amor. Como los antiguos romances. Pero hablando de los romances, como narrativo, los trovadores. Claro, en verso. El trovador, el juglar, que la canción. Con la guitarra. Claro, o con el laúd tocando en las cortes, contando sí. historias, etc. Ese romance, no el significado que tiene ahora. Ya, sí. Donde sufre no, más novelas no. de televisión. Okay. Claro. Claro, el género romance. Bien. ¿Y qué más? ¿Algo más te produce esta canción, aparte de la estructura narrativa que tiene? Y como que al escucharla, no sé, recuerdo como poesía, entonces como que me dan ganas de leer poesía o este tipo de cosas con música como esta. Es raro, pero son cosas que pasan. ¿Qué pasa? Claro, pues, si cada uno, la música, las canciones tienen un significado a cada uno. Bien, sigamos con Aitana, Vas a quedarte. Hoy partimos con toda una ambientación de lluvia que no hay. Hoy día hizo mucho calor. Sí, hoy día no nos acompañó la canción, pero. Pero bueno, hay una ilusión con la lluvia. Igual está bueno. Es que el sonido de la lluvia es lindo. Ahí va. Aitana, vas a quedarte. Uy, qué suavecita la voz de ella. Sí. Ya. ¿Qué pasó con esta canción y tú? Que siempre cuando leo algo como que me gusta conectarlo un poco. Y, si bien ojalá todos los libros tuvieran playlist, pero no todos lo tienen. Entonces como que me gusta conectar las historias, como decir ya, estoy leyendo esto, me están contando esta historia, pero como conectar con el personaje, como qué tipo de cosas haría o qué tipo de cosas escucharía, así como cuando ya te mostraron el personaje, decir ya, pero como que se menciona él mismo, como que te diga ya, estas cosas podría escuchar o estas cosas me gustan o este soy yo, ¿no? Claro. Bien, pero ¿está relacionado con alguna digamos alguna de tus lecturas? ¿Lo conectaste con algún personaje, por ejemplo? Sí, con una de mis últimas lecturas que se llama Más allá de la tormenta. Ya. Que cuenta un poco cómo un personaje atravesó la problemática de tener una depresión. Un tema que ahora es pandemia. Sí. Y al final yo no consideré esta canción porque es como en ese término decir como qué persona se quedaría como al lado mío o con qué persona cuento en este tipo de experiencia. Entonces se conectó nomás. Bueno, así son las canciones, pues sí, en la lectura. Sí. Ya. Yeah. Seguimos entonces con Jonas Brother. Pom poms. ¿Qué es esta canción? Yo no escucho a los Jonas, les digo al tiro. Es una brecha generacional increíble. Larga, así que. Sí. Amplia, así que. Pero. No, es que en general me gusta mucho esta banda. Ya. Y como que, sobre todo esta canción, como que la consideré muy, muy juvenil y como que conecta con las típicas historias de amor adolescente y todo eso. Sí,
por las que uno siempre parte. Sí, por sí, las que uno siempre parte. Sí, en una historia adolescente ya. Por las que uno al principio siempre conecta y después como que vas conociendo otro tipo de lecturas y otro estilo de música, ¿no? Es como la base. ¿Y alguna de tus lecturas relacionada con esta canción? Sí, hay una que se llama Yo soy la perra. ¿Qué? Sí, se llama así. Y el Chan, por fucking. Chan. Ahí está. Vamos, que es como, sí, como que menciona este como esta idea de amor adolescente o de la preparatoria, como dicen ellos. Mm. Y no sé, como que conectan. Y un dato, es chilena. El libro es chileno. Sí. Chan, 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 chan. Muy bien. Ouch. Bueno, así son los buenos títulos. Atractivo, llamativo, te enganchan. Al hueso. Sí, al hueso. Bien, sigamos con Demi Lovato, Really Don't Care. También una brecha generacional increíble con la Demi Lovato, así que yo nada con la Demi no la conozco prácticamente. Pero, ¿qué onda esta canción? No sé, me gusta como que con esta canción va a todo, porque es como, tú lees lo que quieres leer, cuando quieras leer y como lo quieras leer. Entonces, al resto, que le dé lo mismo. Como así de ruda y me gusta, no sé. Ah, ruda. Es como les digo, yo he visto muy poco de la Demi Lovato y no la veo muy ruda, que digamos. Pero bueno, como directa más que ruda. Ya, ya, entonces bueno, pues estaríamos ser mejor, claro. Ahí yo creo que estamos bien. Seguimos entonces, este sí lo ubico. Ed Sheeran con All of the Stars. A ver, que este es mi libro favorito, entonces no se puede. Sí, yo partí, soy de esas personas que al principio veía la película y decía ya. Sí, esto, y como que mágicamente decían, oh, hay un libro detrás de esto. Y es como, ya, veamos. ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el libro? Bajo la misma estrella de John Green. Y salió esta película y, al contrario de lo que te acabo de comentar, como que leí primero el libro y quedé como, oh. Y después cuando salió la película, como que casi que corrí y la vi, lloré todo y fue, no sé. Pero en opinión tuya, el libro con la, o sea, película, ¿están al mismo nivel? En este caso sí, pero no siempre. Como que puede sonar muy cliché, pero el libro entrega mucho más de lo que puede mostrar en 2 horas. Uh-huh. En este caso parece que todo el mundo salió llorando porque la gente que me ha comentado que la ha visto, que salieron llorando. Yo en realidad no la intenté ver, pero no me enganchó. Sí, es que es como, no sé, si te engancha bien, y si no es como difícil tratar de ir un poco más allá. Sí, porque también son adolescentes, no. No son mi, digamos, como mi onda ver historias adolescentes. Y nos queda Paramore con The Code. Ah, esto es como, la elegí también porque, como cualquier persona, o no sé, la mitad, partí con Crepúsculo, aunque todo el mundo decía que ya no era un gran libro, pero como que fue uno de mis libros de juventud y como que dije, sin esta canción no se puede hacer una lista, como que tenía que estar. Porque es como con el libro que partí, entonces sí, es triste, pero con ese libro partí. Y ahora es como, ¿y esto leí? Eso ya, peleemos. Y esto me gustaba, pero... Pero en principio, ¿qué es lo que te enganchó de esa saga? No me enganchó el romance, ni que el tipo fuera
que saliera el sol y brillara y no, que fuera campanita. Era como, de hecho, yo digo, ya sí, me atrajo como la ficción, aunque fuera muy falsa al principio, pero que dijera, oh, vampiros, y que fueras caminando por la vida y te encontraras con un chico vampiro, fue como, ok, te creo. Pero fue como, después cuando ya descubrí este otro tipo de cosas, digo, ya, está bien hecho, es un buen libro, pero es como, podría haber sido mejor. ¿Qué lo hubiera arreglado? No sé, habría investigado más sobre vampiros, como que eso de que brille, como que al principio me lo creía, decía, ya, los vampiros pueden ser cualquier cosa, qué sé yo, pero ahora es como vampiro brillando, ok. Sí, como que choca mucho con lo que uno ha visto de Drácula. Sí, como que partes con Drácula y con los clásicos, y después dicen, ya, un vampiro brilla, ok. Como que te voy a creer. Sí, es como, es que es demasiado ideal. Sí, como demasiado idolatrado, no sé. Sí, a mí yo igual la leí. Debo confesarlo, la leí porque una alumna en uno de los de mis trabajos como profe me prestaba los libros. Sí. Dijo, profe, léalo. Pero es que son vampiros que brillan, pero léalo. Vampiros que brillan. Ya. Empecé a leerlo. Me gustó el lobo. Debo decirlo. Yo empecé a leerlo por los lobos. Y después vi la película por los lobos. Porque sí, vampiro brillante. No. A lo más el personaje este. El que era el papá. Carlyle. Sí, ese como que. Ese era un vampiro real, así claro. Que te lo creías. Sí, y este, el de los malos, el principal también, como que, ya te creo, ok, sí. Ya, ok, ya, vamos. Y todo esto de la ciudad vampiro, que es una ciudad que uno va a Europa y está ahí la ciudad. Está debajo de la ciudad, sí. Claro, entonces como, wow, ya, esa parte, ya, pero por lo menos ahí ya enganchamos un poco más al que era el vampiro. Como un poco más realista, entre comillas. Oh, el vampiro más verosímil que uno conocía. Ya, ok, te lo compro. Pero fue por ahí, pero más de eso, en realidad no. No. Menos cuando anunció la... perdón. La autora que iba a ser uno... iba a reescribir los libros, pero desde el punto de vista de otro de los personajes, o la otra opción era que los transformaba, los cambiaba de sexo. ¿Como de bando? No, que en vez de que fuera una humana, era el humano y una vampira. Y una mujer lobo, entonces era como. Bueno, ya, pero es lo mismo. La creatividad, cero creatividad. Pero en fin, es cosa de ella. Al final parece que nunca lo hizo. No, es que. Era como un sueño frustrado, no sé. Era como que también. Habría perdido el sentido. Sí, se supone que era para celebrar los no sé cuántos años, 10 años parece que era. No, al final así. Como que hicieron una nueva edición y sería. Sí, una cosa rara, pero en fin. Y ahí fue, me quedó. Yo prefiero la crónica vampírica en todo caso, de la Anne en todo caso, sí. De todas maneras. O Drácula, de directo. No, sobre todo el de Coppola, esa versión cinematográfica, porque ese era Drácula, porque lo siento, cabros, que son de la vieja escuela, el Drácula con la capa negra, con el cuellito para arriba y peinado hacia la gomina, no. Nunca me convenció, por más que, bueno, actor y la cuestión. No. El Drácula que realmente para mí es Drácula, el de Coppola. Con este Gary Oldman. En fin, conviérteme. Ya. Pero es que así es, pues tengo que ser sincero, pues, cabros. Sí. Sí. ¿Para qué mentir? ¿Para qué mentir? Sí. No, y los chiquillos saben la onda. Ya. Entonces la Hammer igual, buena. Todas las películas de la Hammer para la época. Para disfrutarlo mirando desde la época, pero ahora es como. Sí, porque por ejemplo ahora en Frankenstein pusieron el tipo de Harry Potter. Entonces fue como, ok. ¿Cuál problema? ¿Cuál? Hicieron una versión nueva de Frankenstein y pusieron a Harry Potter. Literal Harry Potter de Frankenstein. Y yo dije, qué bueno. ¿A Daniel? Sí.
Sí. También puse esas caras extrañas. Prefiero la versión de... pero es que son clásicos que no los... Sí, pero es que como que no se pueden tocar. Ah, ya me acordé con el McAvoy también. Sí. Sí, sí, Daniel Radcliffe hacía de Igor. Sí, era como, sí, ok, Igor. Sí, bueno, una propuesta nueva, sí, fue como extraña. Sí. Pero así es el cine, cambia todo. Sí, es que era como la versión franquista y juvenil. Entonces, como que... No. Mary Chile... debe estar revolcándose en su tumba, pero en fin. Débale. Ya. Entonces, proyectos a futuro. Bueno, tengo la tesis. Muy importante. Y espero, no sé, después de eso poder sacar el libro. Yeah. ¿Cuál, el poemario o narrativa? Cualquiera de los dos. Ya. Y seguir con este proyecto sobre hablar de libros. Uh-huh. Y me gustaría estudiar cine. Cómo complementarlo. Uh-huh. Buena opción. Porque encuentro que siempre se ha complementado bien, aunque puede que las películas un poco cambien mucho el libro, pero como que encuentro que ese enlace... como que siempre ha ido de la mano, entonces como que me gustaría también aprender un poco. Y aparte en la época, todos queremos ver nuestro personaje de papel. Sí, como que leo y es como, ¿por qué no hicieron esta película? Claro. Sí, por eso, por ejemplo, con El Señor de los Anillos, cuando la anunciaron y todo, y empezaron a salir casting, etcétera, etcétera, lo adelanto. Después la película. Fue como vivir un sueño. Que a muchos roleros nos pasó que era por fin ver algo que nosotros jugábamos, aunque no fuera El Señor de los Anillos, pero sí algo parecido, y verlo ahí, o lo que pasó con Star Wars, la precuela también, muchas cosas del juego de rol se tomaron y se pusieron en la precuela en pantalla, claro, y a claro, tu disposición, así como, entonces ahí es donde uno dice sí, el cine es muy necesario. Más en esta época en que somos tan visuales también. Sí. Sobre todo los más jóvenes. Son más visuales que nosotros los que estamos en otras décadas. Pero no, buena onda con todo. La cosa es seguir creando. Así que usted, señorita, denle un mensaje a sus seguidores. Ah. A todos los book Instagram seguidores. Primero que todo, gracias por seguir. Porque uno parte con estas cosas así como, ya lo voy a hacer, porque al principio uno lo vio y dijo, oh, como que la gente lee, comentemos y lee las mismas cosas que yo, y era simplemente para comentar. Uh-huh. Y después como que dije, ya, partámoslo, seamos parte de esto, y llegó así como, boom, mucha gente. Y aparte de darte cuenta de que la gente lee, es como, lee como... lo mismo que yo, o le interesa lo mismo que yo, y ahí se va generando. Sí, como que uno dice, ya la lectura debería ser como un proceso que uno hace solo, pero en general no, en este tipo de cosas se genera como grupo, mucho grupo, y empezaron a salir... club de fans, y yo quedé así, ok, y seguí. Pero cosas como, que pasan, cosas que pasan. Y esto de Booktagram también me permite conectarme con muchos de los escritores a los que leo, entonces fue como ya, no solo el libro, sino que el escritor, el saber por qué lo escribió, o qué lo motivó. Y eso me gusta como este tipo de cosas, que no sea solamente estar en la pantalla y que la gente te siga, sino que como compartir este tipo de cosas. Porque si bien ya hay gente que yo voy y me dice, ¡oh, Laura!, y me saludan como si me hubieran conocido de toda la vida, y era solamente porque me siguen y es como, les gusta lo que hago, y es como, ¡ay,
ay, es que yo te sigo, es que no sé, me gusta como lo mismo que lees tú. Y es como, como decías tú, como el proceso de lectura ya no es solo proceso de lectura, sino que es como hay una comunidad detrás de todo el proceso. Y ahí somos legión y empezamos a conocernos y compartir con los autores, como dices tú. Sí, porque así uno empieza a conocer a otros autores. Bueno, Laura, ha sido un agrado estar contigo. Muchas gracias. Igualmente. Esperamos más comentarios en tu Instagram, que es polvodehadas28. Sí. Polvodehadas, o sea, polvo guión bajo, bajo de guión bajo, guión bajo, hadas, guión bajo 28. Así que ahí la van a encontrar, van a poder compartir con Laura sus lecturas. Y ahí opinen, sigan opinando, chiquillos, y sigan leyendo autores chilenos, porque hay muchos, como lo que ven acá, que ya viene, lo vuelvo a decir, el 10 de agosto, el mega lanzamiento. Ahora queda de la poquito, editorial. Sí, poco. Queda poquito, así que estoy muy nerviosa. Pero ahí vamos a estar en streaming, así que para los que no puedan ir, pero ahí los esperamos igual. Sí, porque eso es otra cosa, que como que uno dice, ya hagamos esto, y se genera una comunidad en Santiago, pero también puede, este tipo de comunidad aparece, no sé, y que en distintas ciudades, y es como, oh, todos leen. Sí, no, sí, eso es increíble, cuando uno se da cuenta de que llega alguien, tú estás en un stand, y llega alguien de Iquique y te dice, solo vengo porque quiero comprar tu cómic, y quiero que me lo firmes. Solo vine a eso. Es el mejor regalo que le pueden dar a un autor. Y lo digo porque lo viví. Y fue un chico de Iquique. Así que, Iquique, Te amamos. Listo. Ahora sí. Muchas gracias por venir, Laura. Sigue escribiendo. Bueno, sigue por un lado comentando, leyendo, reseñando. Y por otro lado, escribiendo. Porque tienes que publicar. Sí. Ese es el compromiso. Ojo. Sí, ojo, poemario y narrativa. Ya saben, ya. Así que los mismos que la siguen por Instagram, empiecen a picanear para que publique luego. Así que muchas gracias a todos, Fakir. Muchas gracias a ti también por tu compañía. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Laura, otra vez. Y gracias a todos los chiquillos y chiquillas que nos acompañaron y que después van a seguir viendo el programa, porque esto es como virus. Se empieza a ver. ¿Como eterno? Sí, no, es que lo empiezan a ver y de repente no te dan cuenta y lo han visto un montón de gente y tú decís, ¿de dónde salió tanta gente? Entonces, pero es algo muy emotivo para los que estamos acá detrás del micrófono. Así que un gran abrazo desde Música y Más, tu rincón musical, por Radio Zona X. Y nos vemos la próxima semana con los, bueno, con varios autores de la antología Mundos, que está allá en la esquina. Uy, apenas se ve, pero ahí está. Ahí la antología ve. Mundos, así que íbamos a tener aquí lleno. Así que preparen sus preguntas, chiquillos. Uy. Así que un besito a todos. Y nos vemos la próxima semana. ¡Oh!